Queremos darle la bienvenida una vez más al programa Escudriñando las Escrituras. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy le acompañamos una vez más presentando la lección de escuela sabática, una lección interesante con el título Escoged pues la vida. Es esta lección, la lección número 8, que realmente nos invita a que podamos nuevamente ver la perspectiva en Deuteronomio de lo que Dios desea para nosotros también, porque recordemos es la verdad presente en el libro de Deuteronomio. El texto lo encontramos en Deuteronomio el capítulo 30, el verso 19, y dice así, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú. Y tu descendencia. Así que con esto, nosotros le damos la bienvenida al repaso de la lección, la lección número 8 de este trimestre tan especial. Y también, pues nos da mucho gusto en esta hora presentar al Pastor Rudy, quien estará comentando también con nosotros la lección de Escuela Sabática. Pastor, es un gusto tenerlo con nosotros y bienvenido. Siempre es un privilegio acompañarlos y gracias Amén. por la invitación de estar con ustedes. Amén. Pues realmente es un gusto y también pues les invitamos para que usted que está en casa o nos escucha a través de Orión Estéreo de las frecuencias 102.7, 96.5 o también lo hace a través de las redes sociales en Facebook o a través de nuestro canal en YouTube pues también pueda tomar un tiempo especial para analizar el estudio de esta semana. Recuerde, escoged pues la vida. Y en esto nos centramos. Pero antes de iniciar, vamos a pedir la bendición de Dios. Así que, pastor, queremos pedirle también que pueda tomar este privilegio. Querido Dios, entendemos que los seres humanos tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y la lección en su profundidad nos habla de tomar decisiones sabias. Queremos que al estudiar y repasar esta lección, Entendamos que nuestras decisiones son las que nos ubican de qué lado vamos a estar al final. Si estaremos del lado de la muerte o del lado de la vida. Por lo tanto, suplicamos que tu Espíritu nos ayude a tomar sabias decisiones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como siempre lo hacemos también en cada programa, hoy tenemos una triple división. O también tenemos tres tópicos que queremos compartir con ustedes. El primer tópico, la primera lección, vamos a hablar acerca de la invitación de elección. Ese es el título. <coughs> la segunda, la elección en conflicto. Y la tercera parte también es una parte muy interesante, una cuestión de adoración. Así que le damos paso a la primera parte diciendo la invitación de elección. Pastor, hablamos de una historia de una joven de 22 años que fue diagnosticada con una enfermedad mortal. Y si somos más específicos, un tumor cerebral. Y pues a pesar de que la ciencia había sido, ¿verdad? Y ha tenido un aumento grande, pues no se pudo hallar curación para ella. Pero pues tuvo una idea, ¿verdad? Por decirlo así. Una esperanza para ella al decir, bueno, pues mi cerebro va a estar especialmente en nitrógeno, congelado, para que se conserve todo. Y luego, cuando ya hayan descubrimientos más adelante, pues esto se va a conectar a una computadora y se puede alargar la vida hasta para siempre. ¿Verdad? Una cuestión interesante realmente. Pero pues hablamos de ese, de, de ese pensamiento que muchas veces el ser humano puede llegar a tener de la vida. Y eso es lo que hablamos durante esta semana también. El título es muy interesante Escoged pues la vida. Pues en este caso, esta muchacha lo hace eh, para conservar sus pensamientos, sus ideales y, y, y lo que había en su mente. Pero Jesús eh, hace alusión a esto de una manera interesante cuando dice en eh, los Evangelios: insensato, amontonas riquezas. No sabes que esta noche se va a pedir tu vida. Entonces, eso de. de de preparar un futuro en términos netamente humanos no tiene sentido. Así es. Aparte de no tener sentido, ya en la realidad es un futuro incierto. Pero Dios nos ofrece un futuro con certeza. Un futuro real. Un futuro que no está en el, en el campo de la imaginación. O de una esperanza remota, sino es, un, es, es base en base a su promesa real, dice, y, y yo me voy a ir, pero voy a ir a prepararles un lugar, y donde Así yo es. voy a estar, ustedes también van a estar, Amén. eso me mueve a pensar en una cita sorprendente, muy hermosa, que dice, eh, mensajes electos, tomo uno, página 112, cada alma tiene un cielo que ganar y un infierno que evitar. Es impresionante esa cita. O sea, ¿cuál es el objetivo de, de tu vida? Ah, superior, el objetivo más grande. Miren, a, a la edad que tengo yo siento que lo que hice materialmente en esta tierra ya, la, ya lo hice, va. Pero fuera de esto, la mayor satisfacción será alcanzar la vida eterna. Por eso hay otra impresionante cita que dice, hoy los hombres y las naciones son probadas por la plomada divina que está en las manos de aquel que no comete errores. Por su propia elección cada uno decide su destino y Dios lo rige todo pa para cumplir con sus propósitos, o sea, nosotros somos los que tomamos la decisión. Y Dios si tomamos una sabia decisión conduce esa decisión para alcanzar el objetivo. Y la invitación con esta lección es como es el texto de Deuteronomio 30, 19. Que de hecho es un discurso preciosísimo de Moisés. ¿no? Discurso lleno de amor. Y, y, y que, lo, que lo resume en estas palabras. Hoy, ante vosotros, pongo delante la vida y la muerte. Y la muerte. La bendición. O sea, o la hay dos bendición. alternativas, nada más dice. O te mueres o vives. Pero yo te aconsejo, dice. Que escojas la vida. Amén. Ah, hay dos alternativas, pero yo te aconsejo que escojas la vida. Y esa vida es en Cristo Jesús, no hay duda. Y, y me gusta mucho la parte, pastor, donde dice también: Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hablando que al parecer, ¿verdad?, esto pues también. Conlleva que pueda ser una consecuencia para los demás. Claro, no estamos hablando, ¿verdad?, de que si yo he decidido, pues por consecuencia a los demás, sino el principio que se toma de estar con Dios. Porque, pues, hablamos de que cuando hay una invitación de elegir, desde, esto fue desde el inicio, hablando del árbol de la vida. Porque, pues, uno puede decir, ¿verdad?, ¿quién pidió ser creado? ¿quién pidió llegar a tener vida? ¿y quién pidió llegar a ser libre también? Pero lo que vemos especialmente en el libro de Génesis es lo que Dios nos ofrece, es la opción de seguir existiendo. Pero, pero tomemos en cuenta algo en base a la experiencia del pueblo de Israel, que durante 40 años, desde que los sacó de Egipto, él, él los forma, por así decirlo, así en su compendio doctrinal, en su estilo de vida, en el área social, en el área física. En el área mental, en la educación misma, en todos los niveles donde el ser humano desarrolla todas sus facultades, si es posible, ¿verdad? Y al final de todo, Dios no, no fuerza a nadie. Claro. Les dice, escogeos. Pero yo te aconsejo que escojas la vida. Esto, hermanos, también a los que nos están viendo y escuchando, quiero mencionarles que. Podría ser que llevemos ya en esta experiencia cristiana 10, 5, 15, 20, 50 años, pero él no nos, no nos fuerza. Él dice: Mira, hay dos alternativas. Si tú quieres, lo haces, si sí, no, no. Pero yo te aconsejo que escojas la vida. No es seguro decir: Tengo 20 años de ser cristiano. Eso no nos da ninguna seguridad. No hay garantía. Creo. Lo que nos da seguridad es tomar una decisión sabia y escoger el camino de la vida Amén. porque eh, incluso con el, la experiencia de Adán y Eva, ya estamos en eso ¿verdad? la experiencia es. de Adán y Eva es que le dice, mire, aquí está el árbol tú decides y, y entonces el hombre tomó su decisión y por ende nosotros, no podemos culpar a Adán y Eva porque de la misma manera nosotros fallamos hoy en muchas cosas donde tenemos que tomar decisiones Claro. Estamos igual, pero Dios no, no es a la fuerza que dice a seguir la vida, no, no, es decisión personal. Es una opción, ¿verdad? Que... Es una opción, es muy interesante. Y en el camino de las, de las opciones, eh, me encanta lo que dice la lección. Ninguno de nosotros pidió estar aquí. Bueno, si, si a mí me hubiesen preguntado, ¿querés nacer? <laughs> y, y si se le pregunta a alguien que está en la cárcel o en el hospital o que tiene deudas abundantes, ¿Quisiste nacer? Sin duda nos dice no, por esta enfermedad cruel o por esta situación que tengo o por lo que estoy viviendo, pero en lo personal, yo, yo digo que, que lindo fue haber nacido porque conocí a Cristo Jesús. Así es. Y conocí al que controla todo, todo. el universo, al que controla hasta la, la más minúscula molécula o el átomo más pequeño y el que controla el más gran, grande y, y superpoderoso astro en el universo. Ese para mí es un privilegio haber nacido, pues lo conocí. Y saber que Él nos ama intensamente y que nos crió y que luego estableció un plan para rescatarnos, eso es maravilloso, valió la pena Amén. vivir. Amén, yo creo que eso sinceramente es lo que vemos. Y, y Pastor sabe, a mí me llamó mucho la atención porque... Pues esta historia es muy conocida acerca de cuando pues Dios verdad coloca a Adán en el huerto del Edén Ahí está el árbol de la vida pero también está el árbol de la ciencia del bien y del mal verdad o sea diciendo que hay dos opciones prácticamente pero yo voy a una cuestión interesante porque cuando dice el Señor te aconsejo está hablando de confía en mi palabra que es lo mejor y, y vamos que también pienso yo que en las decisiones diarias también al, al momento de decir yo escojo la vida es confiar en la palabra de Dios. Pero nos señala la mejor opción. Así es. Por ejemplo, yo voy a, a, a un ítem o examen y el maestro redacta sus preguntas y no tengo opción. Tengo que contestar como dice el maestro. ¿eh? Si contesto mal perdí. Si contesto bien, de acuerdo al criterio de acuerdo del maestro gané. Pero en este caso nos presenta dos opciones. Y nos señala cuál es la mejor opción. Lo que no se hace en un ítem, ah, en un examen, claro. porque en el examen lo que contestes te condena o te salva, pero no señalan la mejor opción. En este caso el señor sí me señala. Dice la mejor opción es la vida, y la vida va a ser en base a la obediencia. Eh, en este terreno de las opciones eh, él está abriendo un campo vasto. No como la esperanza de aquellos que eh, hay muchas eh, naciones incluso que creen en la reencarnación, claro, Co como una salida a, a esta vida de sufrimiento, pues que te puedes reencarnar y, y mejorar la situación de vida por la misma experiencia de la reencarnación. Otros creen que el espíritu se va a un animal y, y que esa energía en ese animal puede volver a, a vivir y de una mejor manera. Otros creen que al morir van a, a un estado de vida de, de purgar, de purificar su, su mentalidad y salir de esa, de esa etapa de purgar y eh, pasar a otra etapa ya de perfección. Y es, pero eso no dice Dios. Dios en su palabra dice: Mira, o tú escoges la vida o la muerte. Y la vida está en Jesús. Amén. Así es. Y la muerte está en la desobediencia. Así de sencillo. Y cuando estás en la desobediencia, estás de parte del maligno, del enemigo de Dios, en este caso Satanás. Así es. Y aquí eliminamos también todas aquellas eh, tendencias que creen que la, la muerte es simplemente regresar a la nada. Y de, de, por sí que tiene malo morir. Mejor me muero, dicen algunos, de, con pensamiento fatalista. Pero Dios no quiere eso, que seamos fatalistas. Dice: no, no, no. La materia puede cambiar. Su forma. se, se integra y se, de la materia. Exacto. Sí. ¿va? Pero tus pensamientos, eh, lo diríamos ahora, eh, gracias a la tecnología, el chip que quedó aquí, ese no cambia. Y el día de la resurrección, ese chip estará vigente. Así es. Y, y es interesante, Pastor, porque hablamos también de que, hemos dicho de que hay dos opciones y no hay un término medio. No hay un... Ah, me voy a quedar aquí medio, ¿verdad? Si no es una u otra opción. Y, y ese ejemplo, ¿verdad? De, de un examen, de un ítem, cuando se da, ¿verdad? La elección. Pero Dios nos presenta, escoge la vida. Y yo quiero leer lo que dice primera de, la primera cuarta carta de Juan, el capítulo 5, el verso 12. El que tiene al Hijo, tiene, tiene la, vida. la vida. Y el que y no el que tiene no al tiene hijo, el hijo de Dios, no tiene, no tiene la vida. Esas dos opciones, ¿verdad? Vida. O muerte también, ¿verdad? Bendición o maldición. O como lo dice también pues, el libro de Deuteronomio, presentado de esa manera, pastor. Es interesante, no hay un término medio para esa elección, esa invitación a elegir. Eh, la, la Santa Palabra de Dios, como el escrito está, es, es sorprendente porque nos brinda muchos ejemplos maravillosos. Está San Juan 3.16, donde dice que. Porque el libro, de tal manera, ¿verdad? Y, y los que creen, tendrán vida. vida y eterna. los que no, muerte eterna. Qué triste. Y está Génesis 7, 22 y 23. Dice que los que creyeron, se salvaron del diluvio. Y los que no creyeron, se murieron. Y nos presenta Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es, es vida, eterna. vida eterna. Y así podríamos seguir con 1 Juan 5, 12, Romanos 8, 6. Nos presenta lo espiritual y lo carnal, Ajá. lo que es vida y lo que es muerte. Y, y, y por último, pues nos presenta que nosotros tenemos que definir. O, o estamos eh, en lo que es correcto o no estamos. O somos o no somos. No, no hay término medio, no hay gris. O es blanco o, o es, es negro. negro. Pero no hay gris en este caso espiritualmente hablando. Y entonces, hermanos, ahí entramos a otro terreno también tremendo para la iglesia de hoy. Voy a leer esta cita muy linda. Adelante. Pastor. Dice: Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. Él no puede aceptar un homenaje que no se le da voluntariamente y de manera inteligente. Él desea que el hombre, que es la obra maestra de su poder, de su poder creador, alcance el más alto desarrollo posible. Eso está en. Maravillosa gracia, página 313. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, eh, hay algo interesante en esta vida, hermanos. A veces tenemos una experiencia cristiana y vuelvo a esto porque ese es el contexto del discurso de Moisés. 40 años tenía este pueblo ya de experiencia cuando se le están diciendo estas cosas. Y nosotros podríamos tener ya 10, 15, 20 años y hemos entrado. Eh, en una experiencia espiritual de conformismo. En el, en el decir, bueno, eh, Dios se va a piedar, va a tener piedad de mí al final. Sí, yo, yo creo, yo, yo voy a la iglesia, a la reunión que se programa para adorarlo a él cada sábado. Doy mi diezmo, doy mi ofrenda. Pero tengo algunas actitudes que no armonizan con la Biblia. Pero al final Dios tendrá piedad de mí porque sabe los años de esfuerzo que lleva luchando en este cristianismo. No es así. Él dice: Toma la decisión. El día es hoy. Hoy tienes que decidir de estar del lado de Cristo Jesús, no en término medio. Claro. Y, y cada día tienes su afán. Tu lucha es diaria. No es aquello que solo el fin de semana voy a estar bien dedicado a él. Y, y el resto de la semana, hay, hay quienes dicen este año me la voy a tomar suave, la voy a tomar, voy, sí, voy a ir a la iglesia y todo, pero tampoco voy a. Eh, no se puede. O estás o no estás. Ese es el punto. Así es. Y, y muchos creen, ah, los patojos que empiezan, los que se acaban de bautizar, qué bonito, pero ya les va a empezar, cuando pierdan su primer amor, dice, y van a experimentar que mejor hay que ver la suave. No. La lucha es diaria, así. Es. La santificación es diaria. es diaria. Esto tiene que ver con la santificación. No puedes estar en término medio. Cada instante, tenés que estar conectado constantemente a la presencia y la gloria de Dios. Amén. Todo momento, todo momento. Así es. Y entonces estaremos forjando nosotros nuestro destino. Así es sencillo. Y, y me gusta mucho cómo lo presenta el apóstol Pablo. Pastore, en ese tema interesante, ¿verdad? De, de Romanos, cuando habla de la justificación por la fe, pero habla, ¿verdad? De esa elección, es Jesús. Pero dice Romanos 8.6, la vida en el Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hablamos de que esa elección no solo es pasiva, ¿verdad? Es una... Elección activa, hay que ocuparse, ¿verdad? Directamente claro. en, en las cosas espirituales. Y usted lo decía muy claro: eso es diario. Y como pecadores necesitamos realmente del Espíritu Santo, porque nuestros impulsos naturales nos hacen separarnos de Dios. Eso es una realidad. Nos hacen separarnos de Dios, viene el pecado y nuestra elección, por lo tanto, es la muerte. Pero cuando vemos que el poder del Espíritu Santo también es quien nos ayuda a vivir la vida, creo que es una invitación para pedirlo siempre y día a día. Y es que el asunto es tomar la muerte como una solución. Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, mejor me, me voy a suicidar. Y esta es la solución a todos mis problemas, a todos mis fracasos, a todos mis traumas. Esa no es la solución. Porque después viene una segunda muerte. Claro. Y esa segunda muerte es la separación total de Dios. No es el tema, pero después de la venida de Jesús hay mil años, y después de los mil años viene esa muerte segunda que va a acabar con toda la maldad, y, y es triste estar por una mala decisión de ese lado. Entonces, no es si hay traumas, si hay dificultades difíciles, si hay desánimo, si hay si hay una lucha intensa, mira. No, no, no digas, mi querido, me voy a matar o es mejor morir. Cumple con los objetivos que Dios te ha pedido. Amén. A veces yo pienso así, yo ya me puedo morir, ya mi familia creció, no tengo mayor responsabilidad, ya prediqué, pero, pero eso, no, no, eso no es así. Dios siempre tiene objetivos para uno. Y el objetivo primordial es el día de hoy. ¿Qué estás haciendo hoy? Porque Satanás se esforzó con sus ángeles, así es. en introducir la idea de que la muerte tiene solución, solución desde el punto de vista pecaminoso. Dice, vamos a un purgatorio y que hay vida después de la muerte y se diseminó esa idea tremendamente desde que le dijeron a Adán y Eva no moriréis, la primera mentira, <coughs> correcto y ya ha alcanzado su éxito. Pero la Santa Biblia nos aclara que no es así que tus decisiones son para vivir conectados con Dios siempre o para separarte de Dios siempre, eso es diferente. Y, y lamentablemente, pues muchos dicen, pues de que todos nacemos, morimos, crecemos y no tiene nada de, de, de malo morir, dice, pero hay que morir bien, hay que morirse riendo, aunque todos lo despidan llorando a uno, ¿va? pero hay que morirse riendo alcancé en Cristo Jesús lo que tenía que alcanzar, Amén. aunque los demás ay tan bueno que era o me quedó debiendo tan no importa lo que digan los demás si tú te conectaste con Jesús y moriste así qué bendición Amén. pero si te moriste sin Cristo estamos perdidos nos damos cuenta que pues esa invitación de elección <coughs> es el consejo que Dios nos da que Dios también presenta ante nosotros pongo delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Así que recuerde entonces, no hay un término medio. La lucha es constante, pero con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos lograr también que esa decisión sea una realidad en nuestra vida. Recuerde, entonces también en nuestra condición el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos. Y en esta hora pues vamos a ir a una pausa, vamos a terminar la primera parte y volveremos con la siguiente parte en este resumen de la cartilla de escuela sabática. Y nos introducimos a ver el siguiente tópico que compartimos, lo que está en conflicto, la elección en conflicto. Y bueno, en esta hora también saludamos a todos los que nos ven a través de las plataformas en Facebook a los que lo hacen a través de nuestro canal de YouTube en Orión Estéreo Guatemala y también a los que nos escuchan a través de Orión Estéreo a través de las frecuencias 102.7 y 96.5. Enviamos un saludo especial y recuerde, usted puede compartir de este comentario para que muchas personas sean bendecidas. Nuestro estudio en esta hora es la elección que nosotros tenemos. Escoge pues la vida. Esa es la invitación de Dios. Y bueno, el libro de Deuteronomio, el capítulo 30, del verso 15 al verso 20, presenta algo muy especial, hablando de la vida, de la muerte también, de la bendición y la maldición. Y dice lo siguiente, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, te dejas extraviar, te inclinas a dioses ajenos y no lo sirves. Yo os declaro hoy: que de cierto pereceréis, no, pro, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais a entrar para tomarla en posesión, traspasar el Jordán. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, teniendo, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, pues es, es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a Jehová tus padres, Abraham, a Jacob, que les decía que les iba a dar. Pastores, realmente, un. Maravillosa, una maravillosa porción de la palabra de Dios diciendo verdad y asociando que la elección de la vida es obediencia a Dios, que es el bien, es la vida y es la bendición que Dios coloca presentada y lo que nos aconseja que podamos elegir. Aquí hay, hay nostalgia de parte de Moisés. Él sabe que se va a morir, él sabe que está ya a las puertas, ya para entrar. Él no va a entrar. Él se va a morir. Él sabe eso porque a Dios, se lo, Dios se lo había dicho. Pero con, con qué cortesía. Con qué misericordia. Con qué amor le habla al pueblo. Y dice miren. Miren aquí. Las opciones que Dios nos ha dado. La mejor es. Tomen la vida. Durante 40 años. Insisto en esto. Él, él trató de mostrarnos Demostrar, sus milagros. Eh, eh. Su mano preciosísima, cómo nos condujo, cómo nos guió, cómo nos fortaleció. Miren, vuestras sandalias no han llegado, en 40 años no han llegado a destruirse. Miren vuestra ropa, su comida estuvo segura. La nube que nos protegió del calor y, de, y del frío. Hemos visto la mano de Dios con todas esas alternativas, lo que hemos visto con todas las bendiciones. Él promete seguir bendiciéndote cuando Amén. entres en la Canaán celestial, pueblo mío, dice Moisés, con nostalgia. Yo no lo voy a disfrutar, pero ustedes sí. Dios va a bendecir su fruto, va a bendecir su tierra, va a bendecir todo lo que hagan, pero sean fieles a Dios. Manténganse en la línea correcta de adorarlo a él y de escoger ese camino de vida. Entonces él promete bendecirlos abundantemente. Y es fiel, porque se lo, metió, se lo prometió a Abraham, a Isaac, a, a nuestros padres, se los prometió, y Él va a cumplir. Él va a cumplir. Son promesas que Él ha hecho. Dios no falla, y los testigos de esto, dice, son cielo el cielo y la, la tierra. tierra. Ahora, no, no es como, como los, los ídolos. Que tenían los cananeos y los hebeos y los saduceos y los jebuseos que, que, que no, no puede, esos ídolos no hablaban y, y, y no decían lo que hice Dios. Estos ídolos dicen: tráigame las ofrendas. Pues ni ellos lo decían, era la imaginación de los mismos líderes, pero que nunca hicieron milagros. En el caso del pueblo de Israel, el Dios de Israel sí hizo milagros. Eran palpables y visibles hasta ese día, porque la nube ahí estaba. Sí, claro. No se había alejado ellos, y el maná ahí estaba. Ningún ídolo produjo una nube en aquella época para ninguna nación, ni les dio comida del cielo. Igual hoy, hermanos, yo me atrevo a decir: nadie, nadie, ningún poder me ha dado lo que yo tengo, si es mi Dios. Amén. Me ha dado vida, me ha dado comida, igual usted, perdone que me ponga en primer lugar en mala educación, pero es para que todos reflexionemos que este Dios no nos ha dejado, por lo tanto, ¿qué nos queda? Escoger el camino de la vida. Al parecer, pues, pastor, es como que muy obvia esa decisión sí. que debemos de tomar, ¿verdad? Pero recordar que, pues, sabemos que con el paso también nos hemos dado cuenta de algo. Que el gran conflicto es tan real en aquel entonces, pero también ahora. Sí, es el mismo Dios. Es el mismo. El Dios de ayer, hoy, mañana y siempre. Y no cambia. Y, y me gusta porque recalca <coughs> eso y terminando el texto bíblico de lo que leíamos, pastor, diciendo, ¿verdad? Yo lo prometí a tus padres, a Abraham, Isaac, a Jacob, Correcto. ¿verdad? O sea, en el pasado yo, lo, yo, yo estoy reivindicando, ¿verdad? Eso que yo dije, lo que yo soy, ese Dios todopoderoso. Y, y es interesante porque hablamos entonces de que la opción que Dios da, prácticamente Dios ofrece la vida, Dios ofrece la bendición y todo aquel que se aparte de Él pues conlleva, a ¿verdad?, lo contrario. Las dos opciones que tenemos. Pero el otro asunto es que no es difícil. No es nada na demasiado eh, difícil. O sea, es más fácil salvarse que perderse. <coughs> lo, lo único que tenemos que hacer para salvarnos es obedecer. Claro. Y si alguien se siente muy, 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 muy pecador, oiga esta linda cita, <laughs> dice así en el camino a Cristo, página 52, nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús. Quien murió por todos, Él está guardando para quitarles sus vestiduras manchadas y contaminadas de pecado y ponerles los mantos blancos de la justicia que Él ordena y nos ordena vivir y, y no, no morir. O sea, Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que nadie se pierda. Cuando habla Pablo de la predestinación está diciendo, es que todos somos predestinados para salvarnos. Así es. La elección la hacemos nosotros. Por eso, como dije al principio, es asunto de decisión. Cuando te casas, nadie te obliga a casarte. Si es con Juana, con Esther, con Rubí, con quien sea, tú decides, no te obligan. Claro. Y, y, y cuando tú decides a seguir a tu Dios, tú decides. Y entonces es muy sencillo: tómame, oh Dios, y transfórmame. Y Él nos hace nuevas criaturas. No son nuestros méritos, aquí hay otro asunto: no son nuestros méritos, es depositar. Toda nuestra existencia en sus manos y entonces dice, no hay pecado tan grande ni pecador tan grande que Jesús no pueda salvar. Es fácil salvarte. Es más difícil perderse porque el perderse significa desconectarse de Dios, desconectarse del cielo, pelearse con uno mismo, pelearse con la familia, pelearse con el vecino, dependiendo del pecado, ¿eh? porque hay pecados que arrastran hasta la misma comunidad donde vivimos. Mientras que salvarse es solo conectarse con Dios cada día. Es fácil. Pastor, me gusta mucho lo que dice Deuteronomio 30, uh -huh. el mismo capítulo 30, donde hablamos, ¿verdad?, propiamente de este concepto de la elección. Del verso 11 al verso 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti interesante, ¿verdad? No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? ¿Nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Pues muy cerca está de ti la palabra en tu boca, en tu salvación para que la cumplas. Pastor, a mí me gusta mucho esto porque recalca, ¿verdad? Es la palabra de Dios quien viene a nosotros. Esa facilidad de poder conectarnos con Dios y, como lo hemos dicho, una de las formas de experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, que como lo decía también primera de Juan 5:12, ¿verdad? El tener a Jesús, tenerla, de tenerlo a Él es la vida, sí, es la elección sí. de vida. ¿Y, y cómo experimentamos una, una la presencia de Dios en nuestra vida? A través de la palabra de Dios. A través, no está lejos, dice él. Incluso nos los trae a nosotros. Pero vamos nuevamente a recalcar que debemos confiar en la palabra de Dios. No es nada fácil, pero cuando tenemos la palabra de Dios y estamos conectados con él también, esa es una de las claves también, pastor, para nosotros estar en esa elección de la vida. Pero esto también nos lleva a entender otra cosa: que no es una gracia barata, claro, así es, es un don. Preciosísimo, es un don que no tiene precio, que no se compara con el mejor oro del mundo. Es maravilloso, es extraordinario. Ahora, lo que sí hay que entender es que todos sus mandatos son habilitaciones Así es. para vivir bien. Amén. Y el pueblo tuvo que entender eso, que todo lo que Moisés les estaba diciendo al final en esos discursos, porque son tres discursos, eran habilitaciones para vivir bien y tener vida que lamentablemente muchos del pueblo no entendieron pero en la misericordia de Dios a través de esto les estaba mostrando el camino de la gracia el camino de la salvación Amén. porque ese es el punto el camino de la vida Así por es. eso es que en el antiguo testamento hay gracia y gracia abundante se habla de la justificación por sí. la fe eh, ellos tenían que entender que iban a ser justos solo por la misericordia de Dios y por los méritos de Cristo. Amén. El Cordero que ellos sacrificaban eh, en sus ritos, que era símbolo de Cristo Jesús, que para sí. nosotros eh, también ahora es, es la realidad, es, es lo único que nos salva, los méritos de Jesús. Claro. Pastor, yo creo que pues también podemos hablar de ese concepto interesante, ¿verdad?, de, de decir. Es una elección en conflicto, claro, pero Dios nos presenta entonces nuevamente el decir, mira, aquí está la vida que es tenerme a mí, pero hablamos directamente de que es una elección. Es que son decisiones que debemos sí, de, de, claro. de tomar esas son las decisiones que debemos de tomar. Y pues yo creo que como usted bien lo decía, ¿verdad? No es por un mérito, es por lo que Dios hace por nosotros. Claro. Es la justificación que Dios también ofrece la justicia de él hacia nosotros. Por eso en esta hora pues esta es la invitación especial de que nosotros podamos ver a Jesús, nuestro salvador. Yo no sé si hoy le estemos hablando a alguien que se encuentre en un momento difícil de su vida, en un momento complicado Hoy Dios también te dice, yo me ofrezco para estar en rescate tuyo. Porque le está hablando a un pueblo, recuerde, que no es que no había cometido errores, había cometido errores. Pero sobre todo el amor de Dios era tan grande hacia ellos que les estaba dando esta nueva invitación. Así que, pues, esa es la invitación que nosotros también hacemos el día de hoy: de que juntos podamos elegir por la vida que es Cristo Jesús. Vamos a ir a una pausa y volveremos con la última parte de la lectura y el estudio de la cartilla de Escuela Sabática. Estamos de vuelta y agradecemos a cada uno por su sintonía y también por estar siempre presente en este programa escudriñando las escrituras. La invitación es para que juntos podamos estudiar la cartilla de escuela sabática. Recuerde, es una guía de estudio. Podemos profundizar, ampliar el estudio que pues cada semana se nos presenta. Hablamos de la última parte, una cuestión de adoración. Pastor, hablamos de que aquí tampoco hay término medio. Aquí no hay, ¿verdad? Aún. No, no quedo, no. Sino adoramos a Dios. O adoramos, ¿verdad? A otra situación. Y como lo presenta también Deuteronomio 30, el verso 17. Y dice de la siguiente manera. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, te dejas extraviar, te inclinas a dioses ajenos y los sirves. Es interesante porque esto es una cuestión de adoración también. Yo... Creo firmemente de que Dios cumple su promesa. Amén. Eh, mis ojos lo han visto a través de la historia. Cuando Israel fue consecuente con los principios establecidos con Dios, la bendición fue abundante. En la época de los jueces, en la época de, de los reyes, cuando Israel estaba espiritualmente bien con Dios, era una nación poderosísima que todos admiraban, que todos decían, qué pueblo, dejemos a Israel y, y partamos de las enseñanzas de Cristo Jesús. Y las naciones que se concentraron en un cristianismo puro llegaron a ser grandes naciones. Tal vez la, la muestra más hermosa de todo esto es Estados Unidos de América, que a partir de... de de los años de 1500, 1600, 1700, esta nación netamente Empieza protestante ha tenido un desarrollo bárbaro y hasta los días de hoy es una cabeza. Estados Unidos, es políticamente, económicamente, es una potencia en tecnología, en todas las áreas, pero ha tenido en su constitución elementos de adorar a Dios y de temer a Dios. Una libertad de culto extraordinario. Menciono esto porque la lección habla que en el momento... No importa el contexto ahora. En el momento en que se le da poder a la idolatría a través de la confusión babilónica o, o, o de la misma, del mismo cuerno pequeño que trajo una serie de, de, de venenos y sarta de, de, de doctrinas venenosas alejadas de Dios, ahí la bendición de Dios se retira. Y, y lo puedo ver ahora, actualmente en esta América linda, que los pueblos que se han hecho cristianos y, y que su fortaleza está en Cristo Jesús, hay bendición. Amén. Hay bendición. Y, y muchos hermanos que se arrodillan en su terreno para sembrar su maíz, su frijol, su ayote, su papaya, su banano, hay bendición. Hay bendición porque han llegado a creer en un Dios poderosísimo. Amén. Hay bendición. Y, y en, en nuestra propia iglesia yo he visto bendición. Es increíble cómo bendice este pueblo, a pesar de nuestros errores. Y, y es más, en nuestras familias cuando buscamos al Señor hay bendición. Y nos sorprendemos de cuánta bendición cada día, cada día. Y decimos, ¿hasta dónde hemos llegado con la bendición de Dios? Es increíble. Claro. Ahora, por supuesto, es una cuestión de estar del lado de lo que es correcto. O de lo, de lo incorrecto. La bendición es consecuencia de una adoración perfecta. Ahora, alguien me dice, ah, pero también hay personas que no creen en Dios y que tienen bendición. Tiene su respuesta a esto. David mismo dijo: Señor, he visto que limpio cómo progresa y progresa. Pero al final no estamos para progreso material aquí. Al final estamos y la bendición mayor es. Tener la certeza de que por la sangre de Jesús vamos a ser ciudadanos del reino venidero. Donde no habrá más dolor, más llanto, más angustia. Ahora, la, la falsa adoración o, o la idolatría, por así decirlo, porque es la que menciona el libro de Deuteronomio, en este ah, caso es. no, nos muestra un estilo de vida perverso que en lo personal no me agrada. Cuando escucho a una persona que en sus labios dice dos palabras buenas y, y ocho soeces, pues eso es como. es peor que el mal aliento. Es, es de mal olor. Aparte de la perversidad, lo que hay en sus mentes para delinquir, para adulterar, para engañar, para robar, esa perversidad no, no armoniza con Dios. Y, y cuando hablamos de, de, de esa idolatría. Nos trae amargura porque nos da vergüenza del verdadero creador del universo. Después de haber adorado idolátricamente a una piedra o cierto elemento que nos hemos formado ahí por la materia, da vergüenza delante de Dios cuando Él nos mira. Y en el juicio, cuando, cuando Él diga: ¿Y qué pasó? Señor, pero pues nosotros te adoramos, sí, pero no como yo quise. Yo dije que me adorarán de esta manera, no, no con ídolos, ahí está el problema, no con figuras hechas de vuestra mente. Y ahí empieza la vergüenza, como, como Adán y Eva, es que nos escondimos porque tuvimos vergüenza, estábamos desnudos. Porque en este sentido idolatraron a, a la serpiente. Por supuesto, era un disfraz de Satanás, pero la idolatraron, creyeron a su palabra y no creyeron a su Dios. Ahora, el, el otro asunto es que en el caso de Israel dice, cuando pase eso, cuando caigan en idolatría, no los voy a defender la, de las naciones. Serán dispersos en las naciones, tendrán problemas y, 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 y van a perder su patria. Y el pueblo de Israel es, es una muestra palpable. Primero fueron llevados cautivos a Babilonia, después invadidos por romanos. Y, y hoy el pueblo israel medio está así porque tiene problema con los palestinos y, y Hitler los atacó esparcidos por el mundo, encontramos judíos hasta en Santa María Chiquimula, judíos en Polonia, judíos en América del Sur, judíos en todos lados, pero es por la desobediencia, pero a pesar de eso Dios los ama. Claro, ahora ya no hay un pueblo especial étnico-geográfico. Ahora, como dice Pablo, las ramas fueron injertadas y nosotros somos creer el Israel Jesús. espiritual. Amén. Pero también si no nos cuidamos, podemos esparcirnos y desgregarnos. Eso trae la idolatría terriblemente. Mas el creer y adorar a un Dios verdadero no, nos disfruta de, de la presencia de un Dios justo. ¿Mm? Sí. Nos asegura. Una bendición por siempre y sobre todas las cosas nos da vida eterna. Entonces, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio, eh, es una advertencia la adoración fácil. No, dejemos la advertencia. Vale la pena adorar al Creador Amén. del universo. Sí, sí, Deja de idolatrar el fútbol. Deja de idolatrar la vestimenta. Deja de idolatrar las comidas que te hacen daño. Deja de idolatrar las pinturas que te hacen daño. Deja de idolatrar la carrera que crees que es lo, 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 máximo. lo máximo. O sea, la idolatría no solamente está en formas de, de, de imágenes de Dios. No, no. De la de, intención. Eh, hay, hay otras formas de idolatrar. El, el, el ego, el egoísmo, el dinero, el carro, puede ser que idolatre mi carro, tu casa, tu terreno. O sea, hay muchas formas de idolatrar. Concentrémonos en adorar abiertamente a nuestro Dios. Amén. Y, y aparte de que estamos viviendo en un entorno cultural que se presta a eso, a mucha idolatría. Hay, hay quienes, eh, miren, es increíble. Ah, esto de la maquinita del teléfono. Eh, caemos en esa tentación de estar ahí, todo el día conectados ahí. Y cuando no hay internet nos da estrés, nos desesperamos. Y cuando no hay televisión, y cuando es, es terrible. Entonces debemos pedirle al Espíritu Santo que nos conecte con la verdadera adoración. Amén. Conectados al cielo seremos fuertes. Amén. Dios nos dará esa fortaleza porque por nosotros mismos no la vamos a alcanzar. Así es. Realmente es interesante, pastor, saber de que también muchas veces somos acarreados a la idolatría por el contexto eh, también cultural donde estamos. Sí, puede claro. ser, ¿verdad? Y eso es de tener mucho mucho cuidado. Sabe que a mí me gusta mucho la presentación del libro de, de Proverbios cuando Sabio Salomón habla de cómo es una vida. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y hay una sección del capítulo 22 al 24 donde habla de que haz esto, pero termina diciendo, no te juntes con esto, no te juntes con esto. Porque muchas veces somos, somos acarreados, sinceramente, por la compañía que también llegamos a tener. Y, y es aquí donde viene lo importante, porque deseamos que también, pues hoy nuestra comunión con el Señor sea plena, sea plena. Pero... Y hay elementos, por ejemplo, estamos viviendo en épocas de injusticia. Ahora estamos viviendo épocas... Injustas, de corrupción bárbaras. Eh, vivimos, y, y esto en todo el mundo. No podemos decir solo en Guatemala, en todo en el mundo. Todo, en todas hay corrupción, hay injusticia social, terrible. Y entonces empezamos a idolatrar ideas y teorías en contra de la corrupción y en contra de la injusticia. Y caemos en el terreno de la política. Y nos volvemos entonces idólatras de la política. Qué peligroso. El cristiano no es ciudadano de este mundo. Es pasajero. Si te llaman a tapar caminos y hacer esto y lo otro, cuidado. Tú estás conectado con el cielo. No puedes idolatrar estas teorías, estas ideas, estas filosofías que te apartan de la verdadera adoración. O sea, la idolatría, por nuestro, hablamos del concepto cultural de estos días, nos puede arrastrar. Así es. No, ni, ni, no, no podemos tener ninguna tendencia de naturaleza humana. Claro. Nuestra adoración está centrada en Dios y en el cielo. Ojo hermano, ojo hermano en el cielo. No idolatrar incluso nuestros cantos. Así es. Es interesante, o sea... Tenemos que estar en oración constante para que Dios nos libere de cualquier forma de idolatría. Así es. Es interesante y pastor, yo quiero terminar con lo que hemos dicho <coughs> con Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la, la dádiva de, de Dios, Dios es vida, vida, eterna, vida eterna en, en Cristo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Elegir la vida es obediencia. Es adoración a Dios. El regalo de Dios es, es vida, de vida eterna. Pero Amén. en Cristo Jesús. Así es. Fuera de Cristo no funciona la gracia de Dios. Por supuesto. Y Cristo vino a hacer lo que es correcto: salvarnos. Pero en ese lapso de enseñarnos el camino de la salvación, fue obediente a su Padre. Amén. Y Moisés lo dice: sean pues obedientes, escojan la vida. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a terminar con una oración. Queremos invitarles para que ahí donde usted está nos pueda acompañar, si las circunstancias le permiten, en encomendar nuestra vida a nuestro Dios. Nuestro Padre y nuestro Dios que te encuentras en las alturas de los cielos, pero sabemos que a través de tu representante, el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, tú estás con nosotros y también te agradecemos por la protección de tus santos ángeles, Señor. Gracias porque en cada momento tú colocas también esta invitación hacia nosotros, de que podamos escoger la vida o si no la muerte. Pero gracias porque tú, sabiendo de nuestros impulsos hacia el pecado, nos permites también hoy elegir por ti y también permite las circunstancias, porque no es nada difícil, sino más bien, Señor, es una cuestión de elección. Permítenos también que tu Santo Espíritu hoy pueda morar en nosotros para que la elección que podamos hacer, Señor, se pueda demostrar con obediencia y una adoración correcta hacia ti. Por eso suplicamos que esta semana también podamos disfrutar de tu palabra, Señor. Gracias te damos porque en cada momento nos motivas para que podamos estar conectados contigo. Perdónanos si no lo hemos hecho, pero Señor, de aquí en adelante suplicamos que podamos llegar a ese día glorioso cuando entremos a la Canaén, Canaán celestial, Señor. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.